Vamos a reforzar el bono social eléctrico beneficiando a 1.300.000 hogares. Vamos a incrementar un 15% la cantidad de energía con derecho a descuento y aumentar el porcentaje de descuento del 65% al 80% para vulnerables y vulnerables severos, respectivamente. En segundo lugar, vamos a crear temporalmente una nueva categoría de consumidores eléctricos con derecho a un descuento del 40% en sus facturas para aquellos hogares trabajadores con bajos ingresos. Y con ello vamos a llegar a proteger a 1.500.000 de hogares adicionales. En tercer lugar, vamos a reforzar el bono social térmico. El bono social térmico en el año 2022 y en el año 2023 para los hogares vulnerables, duplicando el presupuesto en ambos ejercicios. ¿Y esto qué nos va a permitir? Bueno, pues nos va a permitir elevar el importe de la ayuda mínima a 40 euros, el equivalente, para que nos hagamos una idea, al coste de dos bombonas de butano, y duplicar el importe de la ayuda media hasta 375 euros hogar aproximadamente. Y por último, una medida muy importante para el gas natural, para los gastos en calefacción y agua caliente de 1.700.000 hogares en nuestro país que cuentan con calderas de gas comunitarias. Vamos a extender la protección que ya otorgan las tarifas reguladas, las tarifas de último recurso 1, 2 y 3, a los hogares que formen parte de comunidades de vecinos con calefacciones centralizadas de gas natural, creando con ello una nueva tarifa regulada para que se limite hasta finales del año 2023 el incremento trimestral de los precios. Con esta medida, señorías, vamos a llegar a beneficiar alrededor de 1.700.000 hogares que se van a beneficiar de una reducción de más de la mitad de sus recibos respecto al que pagarían en el mercado con las ofertas actuales. Es decir, señorías, en total vamos a movilizar cerca de 3.000 millones de euros adicionales de los presupuestos generales del Estado para proteger a las personas ante la subida de los precios de la energía. Son medidas que, en su conjunto, van a proteger, señorías, al 40% de los hogares de nuestro país.